El día lunes estuvimos presentes y para que los profesores creo que ya sabían, entonces hemos sido un cordial diálogo dentro de esto y se ha tomado ya oficialmente la dirección de la institución educativa para planificar lo que ya también tenían planificado para este año 2015, solamente tratar de consolidarlo en el plan anual de trabajo. ¿En qué condiciones ha dejado la institución educativa Augusto César Bondi y en qué condiciones se ha encontrado también la institución educativa César Vallejo? Sí, coordinamos con el profesor Pardo para la entrega respectiva de la institución educativa César Bondi. En ese sentido se le ha facilitado todas las cosas y ya teniendo de anticipado lo que hemos presentado a la UGEL, que tiene conocimiento de todo lo que se está dejando. En el caso del César Vallejo, la maestra Luisa ya habíamos coordinado, ha sido un trabajo de varios días, anticiparon al 2 de marzo y hemos trabajado para ver todo lo que tiene César Vallejo y poder hacer la transferencia correspondiente. Creo que esto ha sido previa elección de los profesores que tenían los más altos puntajes en las elecciones, ¿verdad? Sí, era en relación al puntaje que hemos obtenido y también la institución educativa en el rol que estaban, ¿no? O sea, en ese sentido ha sido esa asociación y por eso es que nos ha tocado en suerte estar acá. No, yo tengo la suerte de contar ahorita con el profesor Águedo Romero, que es el subdirector que viene de la institución educativa Los Naturales. Sí, imagínense, se junta el profesor de acá de Chancay y el profesor de Guaral para hacer la conducción del César Vallejos y esperemos trabajar unidos como siempre lo hemos venido haciendo. Dentro de mi trayectoria profesional he tenido la suerte de participar y de pertenecer a diferentes instituciones educativas. Vengo de una formación quizá de Fe y Alegría en Lima, posteriormente me pasé al Colegio San Felipe de Lima también para después venir acá por parte de mi esposa, ¿no? Venir acá al Andrés de los Reyes y posteriormente pasar al Inca Gahuen. Es una labor que en el Andrés 13 años y en el Inca 12 años, hasta el 2006 que yo me trasladé al Salazar Bondi, pero la intención es de que, y mi filosofía de vida, tratar de mejorar cada día, buscar nuevos horizontes para resolver los problemas y mejorar en lo que es la profesión que hemos escogido, de ser maestros. En ese sentido, la sinergia también me invita a mí a no quedarme estancado en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque nuevamente regenero mis acciones, regenero mi forma de ser y aprendo más. En ese sentido es lo que uno busca, personalmente busco nuevos retos, tratar de mejorar. Quizá quedarse en un mismo status quo también nos involucra quedarnos estáticos y la verdad que no estoy para eso. Le agradezco a Dios por la forma que me da de pensar y de actuar y la vida que me está dando y simplemente me permite avanzar un poco más. Esa es la intención que tengo. Los profesores de Salazar Bondi saben muy bien cómo hemos trabajado y cada uno es consciente de lo que tiene que aportar para mejorar la institución. Solamente quiero dejarles bien claro, no es culpa de los directivos o los que están en la cabeza que una institución cambie. Eso, el cambio lo involucra a todos los agentes que están en una institución educativa. Por eso el camino está ahí para que ellos puedan continuar. Yo sé y tengo la seguridad que ese colegio, Salazar Bondi, tiene todo para mejorar, pero le falta decisión de todos los agentes que están integrando esa institución educativa. Profesor, volviendo al César Vallejo, ¿qué actividades están realizando en este momento con los profesores? Bien, en este momento estamos haciendo el análisis de los 8 compromisos 2015 que el Ministerio de Educación ha emanado. Justamente hemos detenido un poquito el trabajo porque la UGEL nos está invitando a los directivos a una capacitación de hoy, mañana y el viernes a partir de las 3 de la tarde para compartir también lo nuevo que está emanando el Ministerio de Educación con respecto a los 8 compromisos pedagógicos que tenemos que desarrollar. En ese sentido, estamos trabajándolo ya acá en el César Vallejo y los profesores, como ustedes pueden observar, están involucrados en ese análisis. Se tiene que ver cuántos alumnos han aprobado, cuántos alumnos están desaprobados, cuántos alumnos han sido retirados y también de los aprobados, el porcentaje de alumnos que están con logro destacado, con logro intermedio y con logro en inicio. Todo eso tiene que ver. El César Vallejo en estos momentos estamos contando con 840 y tantos alumnos, por ahí va. Solamente decirle a los padres de familia que aquí en primer año de secundaria se está recibiendo 170 alumnos en primer año de secundaria. Entonces eso es un reto que hay que trabajarlo, porque la norma que emite también el Ministerio de Educación es tener solamente máximo 35 alumnos por aula. Ya no como antes, ¿no? Que un colegio podía tener 40, 45, ya no. Solamente el Ministerio está mandando, de acuerdo a la normativa, 35 alumnos por aula. Y eso es lo que el pleno de César Vallejo está tratando de obtener, porque así, de esa manera, el profesor también tendrá mejor rendimiento, los alumnos tendrán mejores aprendizajes y por ende la institución va a tener una educación de calidad.